Chicos, bienvenidos a este tu canal Frisado RD. Espero que se encuentren bien. Vamos a hablar de la filtración ocurrida de los juegos de PlayStation Plus del mes de octubre. Se acaba de filtrar recientemente y vamos a conocer cuáles son. Para el que no sepa qué es PlayStation Plus, es un servicio de suscripción que es necesario para jugar online en las consolas PlayStation. PlayStation 4, PlayStation 5. Tú necesitas este servicio para jugar online algunos juegos, porque hay algunos juegos que son free to play, que no pagas por ello y no necesitas el servicio, como Fortnite, Warzone y unos cuantos juegos más. Aparte de jugar online en PlayStation Plus, también Sony regala juegos con él. Cada mes regalan algunos juegos, algunos meses son buenos, otros no muy buenos, algunos son decentes. Este mes le doy la opinión a ustedes si les gusta este mes. Les voy a presentar cuáles son los juegos del mes de octubre. Pero antes te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita para que te enteres de lo último en videojuegos, información, noticias y todo eso. También déjame un comentario si tienes alguna duda, que yo siempre estoy para responder. Vamos a conocer cuáles son esos juegos del mes de octubre de PlayStation Plus. Vamos allá. Bueno, chicos, estamos aquí en el portal Reset Era, que es un foro de videojuegos muy importante, tal vez el más importante del mundo. Ellos siempre tienen todas las filtraciones de información secretas y todo eso. También habla de todas las consolas de videojuegos. Ellos, como te dije, filtraron o se filtró la información de los juegos de PlayStation Plus del mes de octubre. Ellos sacaron la información de otro portal francés, DevLabs, que siempre latina con los juegos de PlayStation Plus. Esta información todavía no es oficial, Sony no ha revelado cuáles son los juegos del mes de octubre, pero casi siempre cuando se filtran es porque esos son. Bueno, los juegos son Mortal Kombat 10, no es la 11, la 10, PGA 2K21 y un juego llamado Hell Let Loose, que la verdad no conocía. Vi un trailer y es un shooter multijugador, se ve interesante la verdad. Mortal Kombat 10, como te dije, y 2K21, 2021. Ahí tienen, tal vez es un mes que no mucha gente le guste, la verdad, porque estoy viendo aquí en el portal, en el foro, que la gente está un poco decepcionada. Esperaban un mes mejor, más aún que ya estamos llegando a la temporada navideña. Bueno, es un mes, en mi opinión, es decente. Por la Mortal Kombat y ese shooter Hell Let Loose, que no lo conocía y vi el trailer y se ve decente, como dije. Hay que esperar si el mes de noviembre es mejor que el mes de octubre, pero yo lo veo. Yo me hubiera gustado tener la Mortal Kombat 11 en vez de la 10, la verdad. Esa es mi sincera opinión. Pero Sony está teniendo muchas ventas de PlayStation 5. Ellos no, y tienen muchos suscriptores de PlayStation Plus, que tienen más de 50 millones de suscriptores. Una locura. Creo que deberían ponerle más empeño a esta suscripción, porque como dije, hay mes que es bueno, que tienen juegos recientes y triple A. Hay otros meses que son un desastre, la verdad, juegos poco conocidos, juegos muy malos. Esta es decente, en mi opinión. Quiero leer tu comentario en la caja, qué opinas de este mes. Esos son los juegos de mes de PlayStation Plus de octubre: Mortal Kombat 10, PGA 2K21, Hell Let Loose. Como viste, esos son los juegos de PlayStation Plus del mes de octubre. Una lista, la verdad, una selección un poco decente. Yo esperaba un poco más. Ya estamos llegando al mes de la temporada navideña. Sony está vendiendo mucha PlayStation 5. Tiene muchos suscriptores de PlayStation Plus. Deberían currársela más con este servicio. Deberían poner más empeño. Regalar juegos exclusivos de los de Sony, de los de PlayStation Studio. La verdad que casi nunca dan. Siempre son juegos de terceros, no muy conocidos. Pero bueno, eso es su estrategia. Todo lo contrario a Xbox, en mi opinión, da por el Game Pass, porque el Xbox Live Gold tampoco es muy bueno, hay que admitirlo, no es muy bueno. Ya ha perdido mucha calidad el Xbox Live Gold. Yo no lo estoy usando actualmente, solamente utilizo el Game Pass. Bueno, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, le des like, comparte este video, déjame un comentario ahí en la caja de comentarios.
y nos vemos en un próximo video. Chao.